El caminar de ruta oeste nos lleva de nuevo a la comarca pacense de la Siberia. En esta ocasión, a las tierras más al norte, muy próximas ya a la vecina Toledo y separadas de ella por una gran masa de agua. En una elevación natural y alargada del terreno se encuentra nuestro destino de hoy. Muy próximo a él está el embalse de García Sola y del Cíjara, y también una importante reserva regional de caza. Estamos hablando concretamente de Castilblanco. Castilblanco, un mar de tierras. La población que visitamos se asienta sobre una raña o pequeña y alargada elevación, perteneciente a las estribaciones de la Sierra de Guadalupe. Extensos campos donde la dehesa lo ocupa todo, rodeando el pueblo, y cruzándolo un gran curso de agua embalsada sobre el cauce del río Guadiana, que detiene más abajo la presa de Puerto Peña. El origen más remoto del pueblo, e incluso su nombre, parecen estar localizados en lo que fuera en su día un castillo, hoy convertido en iglesia parroquial, la de San Cristóbal. Aquí nos lo explican. Pedro José, la historia de esta iglesia es curiosa porque a raíz de ella nace el pueblo. ¿Realmente cómo fue? Pues mira, esto era una alcazaba árabe y a principios del siglo XII el rey Alfonso VII conquista toda esta zona. Entonces, al encontrarse que aquí había una alcazaba, la orden del Temple, conocidos por los caballeros templarios, pues aprovechan esta alcazaba y construyen aquí un castillo monasterio. Ya sabes que era una orden militar. Y entonces, pues es el primer asentamiento después de la Reconquista que se da en el pueblo. Y de hecho, todo lo que es la parte más antigua del pueblo se construye alrededor del castillo, que con el paso del tiempo, pues era de origen a la iglesia parroquial. De hecho, el mismo nombre del pueblo hace alusión a los mismos templarios, porque Castilblanco viene de la denominación que tenían del castillo de los blancos. Ellos llevaban un hábito encima de la coraza blanco, eran conocidos como los blancos, y por eso el pueblo se conoce como Castilblanco. Después ya sabes que la orden del Temple desapareció, y entonces pues se quedó la iglesia parroquial, que no presenta casi nada de lo que era el castillo. Algunas cosas están aprovechadas, pero muy pocas cosas. Su iglesia era su castillo, por lo tanto, para los templarios. Sí, como era una orden militar, era castillo porque eran militares, y era iglesia porque ellos tenían pues sus horas canónicas de rezo, y de hecho la parte más antigua de la parroquia, que es donde está el altar, esa era la iglesia. Todo lo demás ya se construye después de que ellos se marchan, y entonces el pueblo va creciendo y se necesita pues una iglesia parroquial mayor, y se empieza a tirar, que lo último que se tiró fue en el siglo XVII... en una familia adinerada del pueblo, tira todo lo que sobra del castillo para ya poder construir la iglesia, y aprovechan todas esas piedras para hacerse una especie de palacete cerca de la plaza del pueblo, donde está ahora mismo el ayuntamiento. Y esto es lo que hoy queda del primitivo edificio mudéjar: una bella mampostería de ladrillo y un campanario que en su día fuera una de las torres de la fortaleza templaria. En el interior podemos observar tres naves. La central, más alta, está rematada en un ábside con o altar romano, reconvertido, como vemos, en
Cuéntanos un poco más de historia. La que nos habla de la pertenencia de estas tierras durante largo tiempo a Toledo. Desde que allá, por 1369, el pertenencia que propició la llegada de judíos toledanos y la formación por estos de dos barrios muy característicos que aún conservan hoy día parte de la estructura original, los llamados del Pico Cerro y del Perchel. Y la huella de la cercana provincia sigue extendiéndose hasta nuestros días, como nos cuenta Miguel Ángel. Miguel, ¿influye uno con otras provincias? Es decir, ¿uno se identifica bien con su entorno o tiende a mezclarse con las proximidades, la cultura? Nosotros tendemos más, porque históricamente hemos pertenecido siempre a Toledo. Entonces casi que estamos en la entre Extremadura y Toledo. Y de hecho aquí la gente, para ir a médicos, ir a comprar, en vez de tirar para la zona, los pueblos grandes de Extremadura, tiran para Talavera de la Reina, que es donde van a hacer todo lo que aquí no tenemos. Pero se identifican como extremeños, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros somos extremeños, pero las características del acento, en la forma de ser y esto, somos más parecidos a los toledanos. Ah, influye también, me imagino, no solamente lo comercial, sino hasta el intercambio de... Sí, sí, también. También tenemos, bueno, pues intercambio con pueblos de Toledo que están muy cercanos, porque es que el siguiente pueblo es ya Toledo. Entonces los intercambios son con gente de otra región. Miguel, y para terminar, cuéntame esa manía que tenéis de pintar las paredes en San Juan. Bueno, pues es una tradición ancestral en la que originalmente los mozos pintaban a las mozas versos declaratorios, flores, macetas y tal, tanto la noche de San Juan como la de San Pedro. Entonces, bueno, luego también, como todas las tradiciones, ha ido degenerando y, bueno, últimamente ya no solamente se pinta a las mozas, sino que se pinta a todo el pueblo. Pero se pintan las paredes, además. En las paredes... Y no es pintura, es cemento. Es cemento porque se quita mejor que la pintura, lógicamente. Entonces el ayuntamiento fue una sugerencia de pintar con cemento y entonces con solamente rasparlo se cae. Y aquí están, adaptadas a la moda SMS. Largas calles se ofrecen ante nuestra inquieta mirada, que busca una vez más encontrar el pálpito de la belleza rural en cualquier lugar. Algo que siempre acaba por sorprendernos. Como aquí, en la Casa Taller de Benito, un aficionado sin apenas formación, como él nos confiesa, y convertido en todo un artista de la talla. Todo lo que me gusta es, yo qué sé, crear algo nuevo. Pero estas obras que haces son originales al menos, es decir, realmente, ¿qué parte de esa madera o qué parte del árbol eliges para tus obras? Yo no elijo nada. Yo lo que creo que me gusta es, digo, pues de aquí saco yo una figura o saco alguna cosa. Si es que ya no es decir, yo qué sé, esto me gusta más o lo otro me gusta menos. Pero si es que lo que tienes que hacer es cogerlo y decir, voy a hacer aquí una figura. Y te lleno totalmente, la haces. Estás viendo el trozo de madera y ya te estás imaginando lo que quieres esculpir, lo que quieres sacar
de ese trozo de madera. Exactamente. Yo sí me hago la idea de decir, voy a hacer una mano, pues hago la mano. ¿Qué hago, por ejemplo? Yo tengo figuras del rey, del papa, de... pero muy pocas. Muy pocas, porque es que yo, las mías son totalmente únicas. Porque esto es un trozo de rama, ¿no? Es una rama... Esto exactamente es la rama de un naranjo. Cuidado con el naranjo, que es una madera muy dura, ¿eh? ¿Trabajas todo tipo de maderas? Menos el pino y la higuera. No me valen para nada. Que yo acepto toda la madera, queda claro, pero que no es bueno. Lo que es la encina, tengo muchísimo de encina. Ves el trozo de rama y dices, bueno, de aquí me va a salir una figura que va a tener este diseño o estas formas, ¿no? Sí, sí, y hasta que no me gusta no la dejo. También tengo figuras de cemento, yo qué sé, de cayola, de plomo... Salir otra talla, o mejor dicho, escultura, situada en la Plaza del Progreso. Unas manos que hablan de mucho trabajo para poder salir adelante. Y así vamos nosotros también caminando, saliendo ya del casco urbano, para perder la mirada en los campos que comienzan a aparecer. Alguien nos ofrece un bonito y fresco mirador para hacerlo. El fresco soportal de una casa rural. María Jesús, ¿qué es lo que oferta tu casa rural? Pues mi casa rural le oferta una casa muy grande, pues cabe para familias grandes, para grupos grandes, para celebraciones, fines de semana, y lo que más oferta pues es mucha comodidad, una casa muy hogareña, con muchísimo espacio, en la cual pues se pueden reunir pues la gente y no se tropieza, no se agobia, no se sienten agobiados. ¿Cuántas habitaciones tiene, por lo tanto? Tiene 5 dobles y otra con cama supletoria. ¿Y hay un comedor, una cocina? Sí, tiene 2 comedores, son 2 casas completas. 2 casas en una, que son dependientes o independientes. Si me viene un grupo muy grande, pues ocupan toda la casa. Y si me vienen dos grupos, pues cierro la puerta que está en la escalera y se quedan las 2 casas totalmente independientes, con salidas y entradas, cada una por su sitio. ¿Y cuáles son los atractivos que tiene esta casa rural o su entorno para venir pues a verla? Pues su entorno, pues la caza, la pesca... Y es lo que más, el atractivo más grande que tiene la zona de Castiblanco. Pero luego lo que es la casa en sí, pues el atractivo que tiene también es que estamos en un punto muy céntrico, estamos a 200 de Madrid, de Toledo, 150 de Ciudad Real, de Córdoba, tenemos un radio muy amplio. Entonces, pues es para juntarse gente, es lo que más me viene, grupos. Es una casa de grupos, de grupos o de familia. ¿Te vienen durante todo el año? Pues muchos fines de semana, en épocas de caza también, me vienen 100% los puentes. Los puentes siempre están ocupados al 100%. Luego durante los fines de semana, pues pueden ser 2-3 al mes, no está mal. No completo, pero siempre hay un goteo. Entiendo, por lo tanto, que durante el periodo de caza vienen bastantes cazadores. Sí, vienen cazadores y desde que conocen la casa vienen con la familia. Porque antes venían más a hostales y venían ellos por su cuenta. Cuando ya han conocido la casa, que saben que pueden traer a la familia y pues se organiza ya en plan más de grupo. Abandonamos el pueblo y a nuestro paso encontramos una ermita, la de San Matías, levantada en un descansadero de la Mesta. Por los 2 costados de la solana se desarrolla un atrio sobre pilares de granito. También tiene un bonito pórtico que sirve de refugio a peregrinos y caminantes. Aunque estos muy probablemente elijan para hacer parada el muy cercano albergue municipal,
que les ofrece comida y cama. Pues como albergue es la definición real es una especie de hotel para gente joven, aunque también atendemos a todo tipo de personas que no sean tan jóvenes. Y estamos un poquito dedicados, tiene un precio un poco más asequible que el resto, que un hotel normal o algo así, parecido. Y nos dedicamos pues un poco a la restauración, que es nuestro fuerte en principio, porque tenemos un entorno bastante grande, pero nos falta un poquito de que potencien esta zona para actividades y demás temas. Porque ¿cuál es el perfil de alguna manera? Hemos hablado de jóvenes, pero ¿cuál es el perfil de persona que visita este albergue? Pues el perfil estaría entre personas entre 25 y 45 años, entrando en ese perfil, más que de gente joven. Pero no ha habido épocas en que ha habido pues, gente desde los 7 años hasta los 15. Te vienen durante todo el año, pero me imagino que durante épocas concretas vendrá un tipo de viajero concreto, un tipo de público, como puede ser cazadores, me imagino. Sí, ahora en la época de caza aquí estamos muy dedicados, incluso se celebran aquí las comidas tradicionales de la típica montería con sus migas y sus judías. Nos proponemos ya encarar hacia la dehesa cuando, como antesala de lo que allí se obtiene, aparece una industria que habla a las claras de la larga tradición quesera de la zona. Honorio, ¿por qué eran famosos los quesos de Castilblanco? Bueno, pues realmente la historia viene desde 1893, en un libro de cocina que se llamaba El Practicón, que escribió Ángel Muro, pues ya ahí venía reflejado como que era uno de los mejores quesos de España. Por lo visto, este pueblo pertenecía a Toledo y en esos tiempos la corte estaba por allí y se vendía mucho a la Casa Real y tomó fama esto. Supongo que también eran pues porque eran buenos, era de buena tierra y había buena leche y se fabricaba buen queso. ¿Y por qué eran tan buenos? ¿Solamente por la buena leche? ¿La elaboración era especial? Eso es fundamental, que la materia prima sea buena y la elaboración, pues no sé, como prácticamente todos los quesos de Extremadura se hacían con mucho mimo y sobre todo yo creo que la materia prima, porque, no sé, la fabricación se parece mucho, por ejemplo, a quesos de Ibores que están aquí al lado. Sí que es verdad que se diferencia, por ejemplo, de los otros quesos de oveja extremeños, que son tortas los que hay, como los de La Serena, que también están aquí muy cerquita, los del Casar de Cáceres. Por ejemplo, el cuajo que se utiliza es un cuajo animal, y no es como los de La Serena, por ejemplo, que es un cuajo vegetal. Y bueno, hay una serie de características que los diferencian, y bueno, por eso supongo que eran buenos, también por el buen hacer de la gente de esta zona. Honorio, ¿y tú por tradición o tal vez por nostalgia, intentas recuperar esos métodos ancestrales de elaboración de queso? Y porque creo que es una vía comercial buena también. Esta zona le hace falta también un poco de que se la ponga un poco al día, que se levante. Y yo lo que intento es eso, crear mi puesto de trabajo y con el tiempo pues intentar que esto crezca y poder dar también trabajo a más gente. Y bueno, porque toda mi familia es ganadera y yo siempre he visto hacer queso, a mi abuela, a mi madre y también me ha gustado este tema, y un poco por las dos cosas, supongo también. Y el monte ahuecado ante nosotros. Atrás ya Castilblanco. Arduo camino que se viste con los trajes de las llanuras abiertas, habitadas por anónimos encinares,
que colman con su presencia los temporales barbechos, cuna de cultivos vigilados por los árboles de la dehesa. Son estos campos abiertos a la vista, que a menudo se entretiene siguiendo a esquivos lagartos, señores que en otro tiempo fueron muy abundantes por estos lares. Terreno ahora de carneros que intentan arrancar a la tierra las escasas gramas verdes. Es este un camino imperturbable, ávido de vida en cada rincón, que a veces se muestra con forma de mochuelo. Una joven rapaz nocturna que nos mira con curiosidad y que con el tiempo llenará de sonidos y vuelos estos campos serenos. Casi sin darnos cuenta, hemos llegado hasta el denominado Corredor Ecológico y de Biodiversidad por la Agencia de Medio Ambiente. Un rico ecosistema fluvial con árboles de ribera y de galería que albergan una gran variedad faunística en torno al río Guadalupejo. Fuente de aprovisionamiento de agua potable para la población que hemos visitado y lugar ideal para combatir el rigor veraniego. Desde la altura que ofrece la pequeña meseta donde está ubicado Castelblanco, se vislumbran dos paisajes: un mar de agua, compuesto sobre todo por embalses, y un mar de tierra repleto de dehesas. Un paisaje para disfrutar con los sentidos.